Hace aproximadamente dos semanas, quince días, la Junta Central Electoral convocó a los partidos políticos a los fines de eh, ponerse de acuerdo en que había que detener una campaña prematura que están llevando a cabo los partidos. Y eso es ilegal, porque solo la Junta tiene la autoridad de establecer cuándo comienza la campaña, de qué periodo, y estamos muy lejos de eso, sin embargo, los partidos no se han detenido. Hoy volvió y hay otra, otra reunión del de Pleno con los partidos, a tratar el mismo tema y otro tema, porque durante el fin de semana pudimos ver un desborde de los partidos haciendo su trabajo político. Mire, el expresidente... Danilo Medina y Abel Martínez estuvieron en San Juan. El expresidente Leonel Fernández estuvo en San Francisco de Macorís. Luis Abinader estuvo en el Este y en el Norte. Ito Bisonó y el ministro Paliza estuvieron en Dajabón. Pero le cuento más de gente que estaba eh, eh, durante el fin de semana en un activismo grande. Sí, sí, sí. Y eso no, no se detiene. La, los partidos van, le dicen que sí a la Junta, firman lo, lo, el convenio, el tratado, el acuerdo, que haya que firmar, pero no se detienen. Entonces, Freddy, yo le dije a usted aquí, o, o coincidimos, porque usted, usted lo dijo también, que eso es lo que iba a pasar, que iban a firmar, iban a decir que todo estaba bien, que, pero todo iba a seguir igual. Mire, la, la actividad que tuvo... En el día de ayer el PLD fue impresionante. Sí, sí, sí. ¿Eh? Eso parecía un, un cierre de campaña. De to todo el, el montaje que hubo ahí. No cada y, quien ten tenía... Y todos, y todos. La, la verdad es que todo está en campaña. Porque eso que hace el presidente también es campaña. Eso, lo de ¡Oja! eso del, del presidente de campaña. El, que eso está. es campaña abierta. Pero además. Se me olvidó mencionarle que durante el fin de semana también, Kiki Antún hizo una asamblea que lo proclamó presidente del Partido Reformista a Ramón Rogelio Genao, primer vicepresidente, a Rafael Cruz, secretario general, y a Frank Martínez, secretario de organización. Y paralelamente a esa actividad de oficial del Partido Reformista, el ingeniero Rodríguez Pimentel. Lanzó un nuevo partido con muchos dirigentes del Partido Reformista que se fueron hicieron el Partido Renovador Reformista. O sea que es en la calle en medio que están los políticos buscándosela. Sí, Camino sí. al 24. Sí, sí. Eh, ya Ramón Burke también sacó un movimiento político. Sí. No sé si un partido pero sacó otro un movimiento. Un movimiento. No y, no. y Tomás Castro también. No di que... No di que sí, no, y, y, va, y se va a, a candidatear, Tomás Castro. Pero bueno, estoy buscando, buscando, imagino, que los votos de izquierda, tratando de. Y la izquierda existe. Bueno, los dos otros dirigentes que hay ahí. <laughs> eh, lo de Ramón que es que para evitar que se vayan del PRM, porque se están yendo, hay una cantidad importante de dirigentes. No importante, pero hay una cantidad que se ha ido. Molesto, porque no lo han tomado en cuenta. Ahora, Alfredo, una pregunta. Ya usted se juramentó en el PLD. No, yo no soy del PLD. Bueno, porque con el ritmo que lleva el PLD, 10.000. 15.000, mil, 22 mil. Donde quiera que van, es, es sobre 10 mil que juramentan. Que pero nos presentan una foto. No, lo mínimo que han, han juramentado son 10.000 en el trayecto que tienen. O sea, porque el PRM está haciendo un esfuerzo para consolidarse, la fuerza del pueblo también, pero ninguno de los dos ha mostrado la capacidad de juramentar hasta una cantidad tan elevada de personas. Entonces... A mí se me ocurre decir es una que dentro de seis meses no habrá un dominicano que no haya sido juramentado en el PD. Eso es igual que el censo. te oye? Que el sí. censo que termina ya pasado mañana, pero a mí no me han censado. No han no, no censado ni, 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 ni el 30% de la población. Entonces, oiga, oiga lo que se está haciendo. Hay muchas denuncias de que hay casas apareciendo censadas sin haber hecho el censo. Y entonces escuché en el día de hoy que es un censo de eh, población, población y, y vivienda. vivienda sí. Que si, bueno, si hay un sitio donde no aparece nadie, pero hay una casa. o la gente no se deja censar, le ponen el censo. Entonces ahí cuentan las viviendas. Pero la verdad es que esto no va a determinar ni remotamente un diagnóstico de la realidad de la República Dominicana. Si usted deja de censar el 30%, y lo, por lo que veo, será como el 60% ni remotamente se va a tener una idea de lo que está pasando en la República Dominicana. Aparte de que hay varias eh, declaraciones, no, no puedo decir denuncias, de que los haitianos cada vez que saben que hay, que va algún censador, se, se van. Alba. Entonces tampoco se va a poder determinar qué cantidad de haitianos hay en la República Dominicana. O sea, Definitivamente, si las cosas siguen como van, esto se va a convertir en un gasto innecesario, porque hablamos de pero, más de pero no, 3 no, mil no, millones de pesos. El, le digo que es un volumen de dinero mayor. Aparte, Don Freddy, de la pérdida de equipos. Porque no, y y que, gente que no ha cobrado. Oye, porque además recuerde que muchos se fueron, desertaron porque no les han pagado su... Su, su dinero, lo tienen que pagar. El viático, sí. el viático, Pero otros que también, como hemos visto, que le han robado el kit sí, sí. porque no, no han sido incapaces de montar un sistema de protección a los sensores O sea, demasiados errores. Bueno, no eso difícil. ya nosotros con el censo estamos acostumbrados a eso, yo recuerdo lo, lo lío que hubo con el censo del 2010 también. Eso siempre ha sido así. Si, siempre ha sido así. Que busquen otra tecnología. Don Freddy. Señores, gracias por la atención que nos dispensan cada día al mediodía. Les invitamos a que nos acompañen mañana.